Aquí se está ejemplificando lo que se está tratando de, de, de tocar hoy. Y lo hemos visto con la participación del grupo de México con sus leyendas a través del Teatro de Títeres, con el grupo de Ecuador también con una de sus leyendas a través del teatro de títeres y que además nos los estamos haciendo entre, entre países. Es decir, estamos acá en Perú haciendo un intercambio de experiencias tradicionales, de experiencias culturales de cada uno de los países acá mismo. Si no existe respeto, no existe interculturalidad, porque si no estamos hablando de que en vez, si no existe ese respeto, estamos hablando de una imposición cultural. Entonces, vemos que el títere pasa de ser una herramienta. Estrictamente artística, a ser una herramienta, y en esto el, 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 el profesor Wolfgang nos puede decir más, pasa a ser una herramienta pedagógica, que es muy importante ahora con estos objetivos que, que veo que tiene la, la Universidad de Ciencias y Humanidades. Entonces, un poco hemos aterrizado en, en, en estos elementos, y uno muy importante que yo también lo considero. Y que en la interculturalidad nosotros no podemos darle solo el enfoque desde el arte, sino que es un enfoque interdisciplinario. Lo primero que, que nosotros estamos haciendo es adaptar los contenidos o algunos de los contenidos del programa de clase, algunos de los temas del, del programa de clase de educación inicial y de educación primaria, adaptar esos contenidos a unos guiones de títeres. ¿Ok? y de esta manera nosotros estamos dando las clases con títeres donde de una vez están evaluando que nosotros no seamos conscientes de lo que la obra no nos dice es otra cosa. ¿Sí? Pero esa obra que es solamente para entretener dice algo. Está Tal vez el, 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 el actor, el, el artista que la está construyendo, no fue consciente de lo que hizo. Pero si la vemos desde afuera, vamos a ver qué sobra nos está dejando un mensaje. No hay la obra por la obra. Nosotros estamos haciendo la parte académica en, con el arte. Es decir, no es que estamos utilizando el títere como herramienta pedagógica, no. Estamos utilizando el arte de los títeres como una herramienta pedagógica. ¿Ok? Y de esta manera mmm, podemos utilizar cualquier tipo de material para la construcción. No en todas las escuelas hay un teatro de títeres, hay un teatrino, un teatrín o un paraván. Pero sí en todas las escuelas y en todas las aulas, cada docente tiene su mesa, su escritorio. Y estamos tratando de implementar entonces el títere sobre mesa o el títere sobre-escritorio. El camino para expresarse no sea él, porque da un poco de vergüenza, digamos, ponerse a, a decir frente a alguien lo que me pasa, eh, lo que siento, lo que sé, lo que quiero saber, etc. Pero a través de una herramienta, como un títere, es más fácil. Porque no soy yo el que está hablando, entre comillas, ¿no? Sino que este instrumento. Eso es muy bueno también para la psicología, por ejemplo. Eh, en la aula, eh, yo tenía la experiencia de estar en un colegio en Santiago eh, donde teníamos un títere en cada sala. Entonces, cuando habían problemas, como eh, dificultades, digamos, eh, de convivencia escolar, usábamos el títere para decir lo que queríamos decir. La idea, como lo decía a, ayer, no es que los, los docentes sean titiriteros, no, sino que los docentes utilicen también esa herramienta, que es el arte de los títeres, como una forma mmm, didáctica en el aula de clase. Una labor de nosotros, de, de los varios que estamos acá como educadores, ¿cierto?, o artistas, eh, es abrir la imaginación, es hacer ejercicios de imaginación, eh, de también perder el miedo al, al, al equivocarse o al expresarse. No todos somos buenos para el dibujo pero creo que todos hemos dibujado alguna vez. Y es también una, una suerte de liberación. Entonces, creo que ahí hay, hay dos cosas que yo he trabajado que pueden servir. Uno, eh, trabajar el asunto de la imaginación, de que abran la imaginación, de que se atreven a expresar imaginativamente y que salgan de los referentes eh, hollywoodenses, eh, de la tele, cierto, de este sistema que nos tiene ahí pensando solo en comprar, vender, ser mejor, exitoso, etcétera. Y el otro es, es de perder el miedo a la creación. Mi creación es única, puede ser fea o, o, o bonita, pero eso es subjetivo. Él va a terminar diciendo cosas de su vida, totalmente eh, con un, una persona, con un, una personita. Que aparte hago un, un, un inciso en esto. Hablamos de enseñarles a ellos. Ellos están mucho más cerca de enseñarnos a nosotros, si nosotros les permitimos, que nosotros a ellos. Porque ellos están en este momento actuando de la manera que, que, con, los que con los juguetes se. Eh, no, no tienen que, eh, van hacia la convención directamente, tienen un auto y no hay una persona dentro, y se encuentran dos autos y hay una conversación y un choque y vuelcan y no explota de verdad y no hay personitas de verdad y ellos lo imaginan y hay una dramaturgia intrínseca en eso. Yo más bien conduciría, la tienen que resolver, tiene que llegar, no sé, del punto A al punto B y qué pasa entre medio teniendo los muñecos armados que pueden ser de, de infinita forma y materiales. Nosotros podemos ponerlos a jugar. Tiene que suceder esto, tiene que suceder para llegar a esto, y los alumnos empiezan a improvisar, empiezan a jugar. La idea es que empiecen a hacerlo. Y siempre hay que tener conciencia, creo yo, de que no todos los estudiantes les gusta salir adelante a expresarse. No todos los estudiantes. Pero la, una de, la, de, la, de las maravillas que tiene el arte escénico es que tiene un montón de, de lugares donde no es necesario que eh, el, esté el actor o el titiritero adelante. Tenemos a la música, tenemos las luces, tenemos la, el tramoya, tenemos quien hace la escenografía.